Hermanos, amigos todos, un año más, llegados al comienzo de las fiestas de la Navidad, la Hermandad de la Expiración se congrega ante sus titulares para anunciar y proclamar la Festividad de la Esperanza, que se celebrará el próximo día 18 de diciembre. Como no podía ser de otra manera, esta hermandad franciscana materializa la advocación de su Madre María Santísima por medio de un cartel conmemorativo, que este año se consolida en su séptima edición, basándose en los principios de la elegancia y la calidad, ensalzando la belleza de nuestra titular gracias a un magnífico trabajo tanto de diseño como de fotografía. Labor realizada en esta ocasión por Juan Carlos Campoy Vigo, reconocido fotógrafo de nuestra ciudad. A continuación, se requiere la presencia de nuestro hermano mayor, don David Gutiérrez Vázquez, y el autor de la fotografía, don Juan Carlos Campoy Vigo, para descubrir el cartel.
El cartel conmemorativo de esta festividad siempre ha destacado por la calidad de su diseño y fotografía, y esta edición no podía ser menos. Esta presentación ha recaído en la persona de Esperanza Rodríguez Periñán, cofrade de nuestra corporación. Esperanza nace en Cádiz en 1993, año en el que es inscrita en la hermandad. Desde entonces, Esperanza guarda una especial relación con la cofradía, pues tanto sus padres como otros tantos miembros de su familia están muy vinculados a ella, también desde temprana edad. Integra el cortejo profesional con 6 años, siendo la primera niña que viste el hábito de monaguillo en nuestra hermandad. Desarrolla su formación académica en el Colegio Compañía de María. Actualmente estudia tercer curso del grado de Magisterio de Educación Primaria en la Universidad de Cádiz. Complementa esta formación con estudios profesionales de clarinete en el Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz y es integrante de la Banda Sinfónica Municipal de San Fernando. Además, como viene siendo habitual, otro año más contamos con la colaboración inestimable del querido Fabio Arias García, que nos interpreta piezas de violonchelo. Sin más preámbulos y en la seguridad de que Esperanza nos deleitará con su intervención, le dejo con la presentación de este maravilloso cartel. Muchas gracias. Esperanza, madre nuestra, flor de juventud, camino de mi vida, esa eres tú. Eres la mañana, el despertar de una ilusión. Eres la belleza de una puesta de sol. Quisiera decirte tanto, aún sabiendo mi imperfección, pero hoy me siento a tu lado y habla mi corazón. Reverendo Padre Gonzalo, hermano mayor, Junta de Gobierno, hermanos y hermanas de la Real y Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos, del Santísimo Cristo de la Expiación y María Santísima de la Esperanza, familiares y amigos, hermanos todos. Es de bien nacido ser agradecido, y tras el saludo a María, quiero dar las gracias a la Junta de Gobierno por haber pensado en mí para la participación en el emotivo acto de la presentación del cartel anunciador de la Festividad de la Esperanza. Es una gran alegría y espero poder expresar mis sentimientos hacia nuestra querida madre. Nos reunimos en Puertas del Adviento para hacer público dicho cartel, cuya composición y la fotografía que lo ilustra son obras del conocido fotógrafo de nuestra ciudad, Juan Carlos Campoy, al que tuve oportunidad de conocer personalmente el día que estuvo en nuestra casa de hermandad para la realización de las fotografías, de entre las cuales se escogería la que hoy vemos. Fue un placer compartir con él esos momentos tan especiales que para mí resultaron muy emotivos, ya que en contadas ocasiones me he encontrado tan cerca de nuestra querida titular. Este es un cartel que se suma a los innumerables trabajos que Campoy ha realizado para diferentes hermandades y entidades, tanto dentro como fuera de nuestra ciudad. Todos ellos han resultado excelentes y algunos han sido merecedores de importantes premios. En el cartel que hoy presentamos observamos sobre fondo grana una imagen de María Santísima de la Esperanza, en la que podemos ver su talla de medio cuerpo levemente girado sobre su perfil izquierdo. En su rostro se adivina la luz del sol, que tenuemente penetraba por el balcón de nuestra casa de hermandad. Está tocada con una antigua mantilla de blonda, que posada sobre su cabeza resbala por sus hombros con un resultado de exquisita sencillez. Con su mano derecha recoge delicadamente dicha mantilla y sobre la izquierda porta la rosa de pasión. Este símbolo representa el dolor por el martirio y muerte de su hijo, pero también nos recuerda que María es para la Iglesia una rosa sin espinas, pues fue concebida sin pecado, la elegida por Dios para hacerla madre de su hijo. Por eso la llamamos Esperanza. Este cartel es el encargado de anunciar la festividad de María Santísima de la Esperanza que celebraremos próximamente. La Virgen de la Esperanza se celebra en la Iglesia de España desde el siglo VII. Hasta ese momento solo había una festividad mariana que abarcaba todas las demás, la Maternidad Divina o Fiesta de Santa María, como era conocida popularmente. Los obispos querían resaltar la fiesta de la encarnación del Verbo en el seno de María y su estado de buena esperanza. Esto se venía haciendo el 25 de marzo,
y por coincidir muchos años en plena cuaresma, no permitía celebrar con el debido esplendor dicho misterio. Por eso, en el Concilio de Cima y Toledo, se trató este tema con toda solemnidad, tomando parte en el asunto tres grandes santos: San Juan III, San Fructuoso de Braga y San Ildefonso. Este concilio dictaminó un decreto por el que se establecía que para dar mayor solemnidad a la fiesta mariana de la maternidad divina, se celebre el día octavo antes de la natividad del Señor y se tenga dicho día como celebérrimo y preclaro, en honor de su Santísima Madre, celebrándose, por tanto, la festividad el día 18 de diciembre, momento en el cual la Virgen está en sus últimos instantes de buena espera, es decir, la expectación del parto de Nuestra Señora. Desde entonces, esta fecha fue la fiesta más solemne que en honor de la Virgen María se celebraba en España, y de aquí pasó a otras iglesias, aunque para estar de acuerdo con la Iglesia Romana, se continuó celebrando el 25 de marzo como la fiesta de la Anunciación. La esperanza nos hace sentir que lo bueno va a llegar. María está esperando a su Hijo, nuestro Redentor. Por la esperanza sabemos con firmeza que Dios nos da los bienes que nos ha prometido. La esperanza no es fingir que no existen los problemas. Es realmente la mejor forma de encontrar las soluciones que nos brindan la vida cotidiana. Es la confianza de saber que estos problemas no son eternos, que las heridas curarán, que las dificultades se superarán. Es tener fe. Es una fuente de fortaleza y renovación en nuestro interior. La esperanza es la que nos guiará desde la oscuridad hacia la luz. Señor, hazme instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre y amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. He querido compartir estas palabras de San Francisco de Asís, ya que nuestra hermandad ha obtenido recientemente el título de franciscana y este ha sido el lema elegido con el que se suscribe el cartel que hoy presentamos, Esperanza Franciscana 2013, siendo escoltado por los escudos de nuestra parroquia y hermandad. Es de reseñar que nuestra amantísima titular se veneraba en la iglesia del oficio de San Francisco bajo la vocación de la Virgen de los Dolores, incluso antes de la fundación de la hermandad, teniéndose constancia de que la imagen mariana ya tenía altar propio en la primitiva iglesia franciscana y castrense en 1779, siendo una imagen que contaba con una gran devoción. Devoción que con el paso del tiempo se ha ido acrecentando, siendo María Santísima de la Esperanza una de las advocaciones más queridas en nuestra ciudad, lo cual se hace patente por las visitas que recibe en su altar de cultos, la asistencia a los actos celebrados con motivo de su onomástica, como son el pregón que este año tendrá el honor de dedicarle nuestro hermano Juan Pérez Pey, y que estoy segura reflejará el sentimiento y devoción profunda que siente por nuestra madre. El besamanos, día grande y esperado por nosotros. Durante todo el día estarás a los pies de tu altar, y de esta manera podremos acercarnos a ti, besar tu mano, mirarte a los ojos, perdernos en su profundidad, tratar de entender cuáles son tus sentimientos al ver a tu Hijo expirando, contemplar tus lágrimas y saber que a pesar del dolor tienes la esperanza de la resurrección. Y especialmente vivimos esta devoción la noche del Jueves Santo, cuando te ves arropada por los hermanos y devotos que te acompañan por las calles de la isla, cuando hacemos estación de penitencia y caminamos en silencio tras el Cristo de la expiración. Cristo expirando, dando su último aliento por nosotros, la noche en tinieblas, solo iluminada por la luz de la luna, silencio y oscuridad, hasta que a lo lejos se adivina tu silueta, derramando la esperanza a tu paso. María de la Esperanza, eres la guía de mi vida, en torno a ti gira mi mundo, siempre te tengo presente y quiero ser tu reflejo ante los demás. Ser esperanza en mi familia, intentando vivir en el amor. Ser esperanza en mi día a día, esforzándome por hacer siempre lo mejor. María de la Esperanza, eres nuestro norte, nuestra meta. Nada mejor para nosotros que parecernos un poco a ti. Eres nuestro consuelo, la estrella que nos marca el rumbo. Eres la mano amiga.
María de la Esperanza, mira siempre a tus hijos con cariño, sé paciente con nosotros, y si algún día nos alejamos de ti, ayúdanos a volver. Así sea. Para finalizar y agradeciéndole su asistencia, se va a proceder a la entrega de unos obsequios a Fabio Arias, al realizador del cartel Juan Carlos Campoy y a Esperanza Gutiérrez, para lo cual requerimos nuevamente la presencia del hermano mayor, nuestro segundo hermano mayor y nuestro director espiritual, don Gonzalo Niño del Castillo. Damos por concluido el acto y muchas gracias a todos.